Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, pues después de tanto tiempo sin subir vídeo, llevo tres semanas sin subir vídeo, o sea, tres semanas sin subir. ¡Oh, oh! ¡Alerta! Susanita tiene un ratón. Ahí está, perfecto. Ya no hace falta nada más, ¿vale? Está perfecto. Bueno, chicos, hoy os traigo un preguntas y respuestas, ¿vale? Que nunca he hecho. Tengo un preguntas y respuestas pendiente desde mayo. Uno desde mayo y otro desde marzo. Pero bueno, me he decantado por hacerlo. Así que nada, aquí estamos. Tenemos en total unas 19 preguntas, ¿vale? Y nada, pues vamos a empezar por la primera. Oliver Medina pregunta: ¿cómo te llamas en la vida real y dónde vives? Me llamo Esperanza en la vida real y dónde vivo a ti te lo voy a decir. Ahora, voy corriendo. Alexis pregunta: ¿con qué fin creaste tu canal de YouTube? A ver, yo al principio, lo podéis ver en mis primeros vídeos, no lo veáis por favor. Creé mi canal con intención de crecer, ¿vale? Y también un fin. Marta, creo que vas a ver esto, no me mates, ¿vale? Me hice el canal con fin de superar a ella en suscriptores, que tenía 136 euros. Y pues nada, pues eso era simplemente. Alex pregunta: ¿te gustaría formar parte de un vídeo con Grefg Alpha? ¿Cuál sería tu reacción? Un saludo. Pues la verdad no te voy a decir que no. Me encantaría. ¿A quién no le gustaría grabar un vídeo con Grefg Alpha? Y mi reacción, pues bueno, ya visteis. Es una historia muy larga, ¿vale? En este periodo de tiempo que no he estado subiendo vídeos, ¿vale? En este periodo de tiempo que no he estado subiendo nada, pasó una cosa en mayo, ¿vale? El 1 de mayo, pasó una cosa que me cambió, por así decirlo, mi etapa en YouTube. O sea, me cambió lo que viene siendo mi forma de pensar, mi todo. Que bueno. Estaréis viendo partes del vídeo, ¿vale? Alpha Sniper puso un tweet diciendo que necesitaba un suscriptor o suscriptora que tuviera pocas armas para abrirle el lote de 100 suministros. Por suerte salí yo elegida, ¿vale? Me habló el primero, estaréis viendo también captura por aquí al lado, ¿vale? Él me habló primero y fue una reacción súper, no sé, súper extraña para mí. Y bueno, pues en ese vídeo me tocaron tres armas, la Gali, el excavador y el Carver. Me dejó el canal en descripción y salí yo en la reacción al final del vídeo. Es una cosa que es de agradecer mucho, ¿vale? También me gustaría haber hecho un vídeo, o sea, hace tiempo, porque ya se ha pasado, como por así decirlo, ya hace 4 meses que pasó eso, 3. Ya se ha pasado, por así decir, un poco del tema de agradecer y tal, pero él lo sabe, yo se lo agradecí muchísimo, sobre todo que me dejara el canal en descripción, porque gracias a ello crecí 1000 suscriptores, o sea, el mismo día que subí el especial 1000, llegué a los 2000 al día siguiente, o sea, fue algo impresionante, crecí 1000 suscriptores gracias al vídeo de Alpha, y eso obviamente es algo a agradecer mucho, la verdad. Y nada, chicos, es simplemente eso, y ya un vídeo con Grefg pues sería la leche. Pero vamos, mi reacción sería más o menos esa. Ya viste que estaba a puntito de llorar, o sea, eso es un sueño. Es un sueño, tío, para mí era un sueño. Y nada, pues vamos con la siguiente pregunta. Gracias a Alex por tu pregunta y vamos con... Mi amiga Amy me pregunta: ¿qué es lo que cambiarías de la red social de YouTube? ¿Qué es lo que cambiaría el contenido que sube otra gente? Un besito muy grande, tía. Un besito muy grande, Amy. Espero que vuelvas pronto a Keep Rivers. Y bueno, que te echamos de menos. Y bueno, lo que cambiaría de YouTube ahora mismo sería...
en general, todo lo que está yendo mal. Todo lo que está yendo mal de YouTube lo cambiaría, ¿vale? ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que a los grandes, a los youtubers grandes, les está jodiendo mucho. Tema de monetización, tema de la feed, que no publica los vídeos y tal. O sea, yo cambiaría eso y ya, por partes primero, yo primero cambiaría eso. Ya luego iría viendo a ver qué se cambia. Miedo del resto de personas. Pues mirad, yo, sinceramente, el contenido que haga la gente en YouTube no me molesta, ¿vale? No me molesta nada. A no ser que obviamente sea tipo de maltrato, acoso, etcétera. Lógico, ¿vale? Es lógicísimo. Pero vamos, que eso no me gusta, obviamente eso sí lo quitaría. Pero el contenido que sube la gente, que la gente tanto critica, de broma a mi novia, a mi novio, cruzando piscina con cinta americana. A mí me encanta el contenido que hace con hablar de cinta americana, me refiero a Shooter. A mí me encanta el contenido que hacen todos ellos, o sea, Logan, Salva y Shooter. Me encanta, en general, todo ese squad, ¿vale? Ese grupo, Tarifa, Virus, Neil y eso, me encanta. Yo para nada critico el contenido que haga la gente en YouTube. Si, por ejemplo, hay un canal como es el de Tobal, que está creciendo bastante por las bromas, y igual el de Fati Vázquez, dejadlo, tío, o sea, dejadlo, tío, que crezcan, que es su contenido. O sea, cada uno lleva su vida, su canal, su trabajo, al fin y al cabo es su trabajo. Como cada uno quiere, con lo que cada uno más le gusta, con lo que le llena a cada uno. Así que es simplemente eso, no es necesario tanto criticar contenido de novias a este, novias al otro, no sé. Para contenidos, a YouTube estamos para lo que cada uno más le gusta, para lo que cada uno le llene. Y nada, simplemente era eso. Así que gracias, Emi, por tu pregunta y vamos con lo siguiente. El amigo Rafa me pregunta cuál es mi youtuber favorito y tengo pensado alguna meta para 2017. Bien, lo del youtuber favorito es extraño, ¿vale? Podría deciros que es este hombre. De hecho lo es, a ver. No sé, tío, tengo un montón de youtubers favoritos. O sea, si por elegir fuera, no sé, no me daría. Pero me encantan en sí todos los del grupo de Reclam Desafío. Shooter, Logan, Salva, Neil, etc. Cajal, Rubium, Mangel, Auron, With Michu, o sea, me encantan, sobre todo muchos. Will Hater, Wilder, no sé, tío, me encantan muchos canales que veo mucho a diario. Carly Alaguaro también, o sea, tío, se morirán muchísimo. Me mataréis, de hecho, pero se me olvidan muchísimos que veo muy a menudo. Y obviamente sin dejar fuera los de mis amigos, los de mis compañeros. Pero bueno, mis favoritos son esos y nada. Gracias por tu preguntita, Rafa. Y vamos con la siguiente. Mi amigo Ricky pregunta qué metas a futuro tengo con mi canal y si tengo pensado subir algo en especial o lo que me salga de... Pues... metas tengo... O sea, no tengo metas, ¿vale? No tengo metas con mi canal. Mi objetivo, mi sueño sería llegar a los 100.000 algún día. Y ya como para, o sea, que ese sueño se hiciera realidad. En plan, es que no me estoy entendiendo ni yo, ¿sabes? Susanita tiene un ratón chico. A ver, mi sueño es llegar a los 100.000. Pero el sueño dentro de ese sueño, ¿vale? Sería llegar al millón. No me peguéis, por favor, que yo no, eso, no. Para acabar este año, tengo una meta que es bastante... que me gustaría cumplirla bastante, la verdad, que es llegar antes de que acabe 2017 a 10.000 suscriptores. Me encantaría, de hecho. Y nada, pues subiré cositas, subiré mucha variedad. Y nada, pues un saludo, compi, gracias por la pregunta y vamos con la siguiente. Y pregunta, ¿por qué comencé en YouTube?
y primero en preguntar. Empecé en YouTube, por lo que ya expliqué antes, pero me inspiré en Aniquilo y Virus. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Y me voy. Ahí, pues. Aquí en un ratón. Me mato, es que no. No hay un vídeo, no hay un vídeo.